Mira, Charito, en esta cajita he puesto todas las golosinas que le gustan a la Gris. Ay, muchas gracias, don Gilberto. Y déjame decirte una cosa. Los viajes son una gran medicina. Por ahí te traes un gringo. Como yo me traje de Chalhuanca mi tortolita. Nicolás me contó que vas a ir a visitar. Doña Francesca, sí, me voy ya en unas horas. ¿Qué tal, don Gilberto? ¿Qué tal? Por favor, ¿podrías entregarle esto a los chicos? Ay, mira, por supuesto. Me muero de ganas de verlos. Tal vez en pronto voy para allá, pero me muero por conocer a Vittorio Alessandro. Ya lo voy a ver y si usted no se demora mucho, por ahí que coincidimos. Sería bueno. A veces nos olvidamos que somos familia. Así es. Bueno, a la sigo en viento, Charo. Muchas gracias, doña Francesca. Que le vaya muy bien y espero que logre resolver sus cosas con... No lo menciono. Sí, mejor no mencionarlo a ese narizón. Están hablando de mí. Pensaste que no me iba a despedir. Peter. Eres la mujer más linda del mundo. Tienes la sonrisa angelical. Tan sencilla, tierna, encantadora. Con tu mirada me hace soñar. Bella señora, ejemplo de mujer. Que no daría yo por un segundo. Ay, Charo, me tienes loquito. Ay, Charo, ven conmigo un ratito. Ay, Charo, Charito. Oh. Eres la mujer más linda del mundo. Tienes la sonrisa angelical. Tan sencilla, tierna, encantadora. Señora, ejemplo de mujer, que no daría yo por un segundo de ti. Ay, Charo, ven conmigo un ratito. Me los cuide mi ausencia, doña Nelly. Te los encargo, Olinda. No te preocupes. Vamos a estar muy bien. Gracias. Gracias. Por favor, envía los saludos a Grace de parte de todos nosotros. Por favor, envía fotos de los viñedecitos. Así lo haré, don Gilberto. Se lo prometo. Gracias. Señorita, y usted prométame a mí que no van a pelear y que van a ser muy, pero muy felices. Le doy mi palabra. Buen viaje. Gracias. Ay, Yuli. Ay, tía. Mi amor. Ya. Te voy a extrañar muchísimo. Yo a ti, hermoso. Cuídate mucho. Sí, te quiero. Yo a ti.
Ay, Tito. Ya, pues, Charito. Ni que te estuvieras yendo para toda la vida, ¿no? Yo no lo sé. Lo único que sé es que tú eres un gran padre y una muy buena persona. Gracias, Charito. Y tú, Pepe, un gran, gran amigo. ¡Y no bache! Ya no viro, cuñadita. Claro que sí, claro que sí. Ya sabes, Charo, siempre con la cabeza bien en alto. Tú eres fuerte. Muy fuerte. Y a ver si visitas a la familia más seguido. Mamá. Mamá. Sí, mi hijo. Hacemos por la hora. Vamos, vamos. Cuídense. Cuídamelos. Me golpeé arreglando un carro. No quise romperte el corazón. Yo te lo habría dado todo, Xavi. Te habría regalado toda mi ternura. Te habría preparado tus platos favoritos. Te habría acompañado en tus momentos difíciles e impulsado para realizar tus sueños. Te hubiera sido incondicional. Porque así soy yo. Esa es mi forma de amar. Y te hubiera hecho infinitamente feliz. Pero no te confundas. Así me hayan roto el corazón mil veces. No te confundas. Yo me voy a ver a mi hija. Voy a disfrutar con el amor de mis nietos. Y me voy a sanar. En cambio, tú vas a seguir siendo ese hombre sin moral, que se siente superior y más inteligente que otros. Muy pronto todos, así como yo, se van a dar cuenta que detrás de esa hermosa apariencia y esa caballerosidad no hay nada. Solo hay un hombre. Vamos. Bueno, pásate atrás con tu madre, yo manejo. Chao, familia. La mujer más linda del mundo, tienes la sonrisa angelical, tan sencilla, tierna, encantadora, con tu mirada me hace soñar.
bella señora, ejemplo de mujer que no daría yo por un... Avisa cuando llegues, por favor. Bien, ¿sí? Mijito, por favor, prométeme que vas a cuidar a Alesia y a Yuli, que es como tu hermana. Sí, sí, ma. Sí. Estudia mucho, mijo. No pierdas la concentración, que estás hecho para cosas grandes, mi Jaimito. Tiene que ser como tu hermano mayor. Hijo mío, prométeme que en los meses que vienen vas a encontrar una chica que valga la pena. Valeria. No, olvídate del cuacuacuacuacuá y concéntrate. Haz cosas buenas, positivas, hijo. Lo que yo hago es positivo, bien. No, no falta. Ya. Ah, y otra cosa, por favor, no abusen del trabajo de Olinda y de Yuli. Ayuden en la casa, de vez en cuando cocinen algo, laven los platos, algo, por favor. Te pones exigente también. Estamos orgullosos de ti, ma. ¿Y yo de ustedes, hijos? ¿Qué puedes decir que tiene una vieja como nosotros? Ay. ¿Ah? ¿Qué? Ay. ¿Quién puede decir que tiene unos hijos como los míos? Nadie. Ya pues, no me hagan llorar, que así no puedo manejar.